Ya, ahora sí, volvemos a iniciar este en vivo, ya muy que las personas confirman que llegarán a esta primera actividad que hubo un conversatorio. A quienes no sepan entonces, esto se trata de una jornada, una tipo lo que era en su momento hace muchos años, Sábados Gigantes. Que va, entonces empieza ahora, ya está empezando, estamos en eso, en el inicio, y va a durar hasta cerca de 10:30, 11:15. Una jornada que busca a través de distintas presentaciones, ya sea entendidas como artísticas o a través de otras tipo talleres, generar aportes que permitan a su vez generar un aporte común, un fondo común, que pueda distribuirse de manera mensual a personas que lo necesiten. Personas de LGBTI, de las disidencias sexuales, mariconadas, diversidad sexual, como se quiera llamar. Y entonces, la primera actividad de ahora es un conversatorio que lo tendremos con Varieté Olguita Marina y con Ekaya Alimentación Saludable. Acabo de hablar con Marito Olguita Marina para reconfirmar entonces que va a venir. Dice que ya está. Kaya llega en 5 minutos, así que estamos en esto. Mientras entonces ya les contaba que es una jornada que empieza en este momento, se va a extender hasta pasadas las 10:30 y eso. Entonces, el aporte se va a realizar a una cuenta de ahorro que aparece en las historias. Si no las encuentra en las historias, puede encontrar esa cuenta de ahorro de Banco Estado en las publicaciones que están en el feed. Si no, puede preguntar cuánto aporte en dinero puede realizar, lo que usted guste. Eso lo hará en función de las presentaciones que vea. Son entonces para personas LGBTI, mariconadas, travestis, trans, no binarias, etc. Y entonces, ese es el asunto. Entonces estamos en esta transmisión de emergencia porque hubo una descoordinación. Estamos. Llegó Olguita Marina. Varieté Olguita Marina. Ya estamos. Entonces, Varieté se va a conectar e iniciamos entonces este cosito del conversatorio. Varieté, ¿te invito o te invitas tú solo? Aunque, bueno, yo sé que le trato en masculino y también en neutro al ser que está tras la Varieté, pero yo no sé si la Varieté tiene un género definido, si la Varieté en sí misma. Ya. Hoy ha sido un día. Yo debo contar que, mira, hoy en realidad es como mi último día previamente tal de COVID. Así que estoy en esa situación. Todavía un poco adolorida y resfriada, pero ya bien. ¿Cómo estás, Varieté? Hola. Hola, pucha medio chascón, como ven, pero aquí. ¿Cómo estáis tú? Hoy yo me apliqué filtro porque ya, que en esto que me dio la COVID no podía salir a comprar un montón de cosas porque una no quiere contagiar a nadie. Claro. Entonces, una de las cosas que no pude comprar fue mi pomada porque yo sufro de algo que se llama dermatitis atópica. Entonces son ma manchas gigantes que aparecen en la cara. Y si bien Javi, una persona con la que coordinamos esta actividad, me lo ofreció. A mí me habían traído unas pastillas en vez de la pomada que yo suelo usar, y yo dije, ay, mira, la pastilla me está funcionando, pero no me estaba funcionando, pero entonces, uy, se me desató. Y hoy día me fui a comprar la crema ya que eso, muchas gracias por estar acá, Lolita Loca, de Varieté Olguita Marina, en esta primera actividad y un conversatorio. En breve se une Ekaya, Alimentación Saludable. Y estaba introduciendo la actividad de hoy, que entonces inicia con este conversatorio y que es toda una jornada con distintas presentaciones artísticas o más de taller que buscan generar, a través de aportes de las personas que afecten, un fondo común.
que terminado el junio, porque por lo menos la idea es realizar esto, bueno, hasta donde sea posible, Sí, ojalá claro. permanente, pero cubrir todo junio para distribuir a 10 personas el monto que juntemos durante este mes, el dinero entonces establecido, además de generar canastas de alimentos. Ya, me Chao. alargué mucho un rato, pueden donar a la cuenta de ahorro, que yo no la alcancé a poner acá, porque analfabeta digital, pero pueden, yo la encuentro en historia, pueden encontrarla publicada en el feed de este mismo Instagram. Es una cuenta del Banco Estado y está a nombre de Felipe Valencia, y ahí está el número, que es muy largo, entonces no lo puedo, no me lo aprendí. Y si no, también pueden hacerlo mediante alimentos. Pueden escribir por DM a este Instagram, matinal, tarde, noche, para coordinar la entrega de los alimentos no perecibles. A ver, ahí nos juntamos, bueno, en un lugar a definir ya, entregar. Eso. Todas son invitar entonces a que se queden a este conversatorio que tendremos ahora con la loca, y idealmente luego que se una calle alimentación saludable, y luego ya con las presentaciones artísticas. Te adelantamos, la primera tendrá lugar a las 5:15 a través del Instagram de El Ave. Pueden buscar el programa, si no están historias, pueden buscar, que me parece que todavía tiene que estar, si no está, también está en el feed. A las 5:15 se van al Instagram de Ela. Eso, entonces Olguita Marina, Lolita Loca en específico, ya creo, te había preguntado cómo está. Y yo le dije chascón, así que ante todo no se preocupe. Quería preguntarte si se escucha bien, porque me conseguí Yo sí todo y no escucho cayó. bien. Ya, bacán. Yo sí escucho bien. Quizá quienes expecten podrían confirmarlo o negarlo. Exacto, eso, O matizar. eso. Bueno, el conversatorio al que te hemos invitado, Lolita Loca, en tu caso por parte de la baritonista Marina, busca ahí que charlemos acerca de estas experiencias que aún hay de autogestión, que están en distintos territorios. Y de autogestión y de manera autónoma, incluso, que es muy importante porque es un referente para nosotros que estamos levantando esta jornada, y que posteriormente queremos levantar a futuro, ya el 18 de este mes, de junio, la primera feria allá en Valparaíso, Para replicarla la primera semana de julio en Quilpué. perdón, estoy diciendo todo esto al tiro para que Dale no se me nomás. olvide. Tíralo todo, Ya, tíralo todo. ahora sí te dejo el terreno a ti. Me gustaría preguntar, que tú te pudieras presentar mejor. Yo He dicho tu nombre, pero que nos pudieras contar de ti y también contar a su vez de la varieté Olguita María. Bueno, yo también me tomo entonces la palabra diplomática de introducción para darte las gracias también a ti, tanto por, bueno, en estos días del orgullo, aunque uno no crea en estas cosas, está muy hermoso poder visibilizar la admiración por los pares. Y en este caso yo a ti, Lilith Herrera, te admiro profundamente, ya sea tanto por tu existencia, por lo que compartes. Y también por el ánimo y las ideas de ser porfiada y seguir insistiendo, pues, convengamos. Porque yo he visto varios proyectos a lo largo de estos años en los que tú has estado haciendo una cosa, luego otra, y siempre convocando a la reunión finalmente. Ya sea para beneficio de otros, para beneficio nuestro, teórico, no teórico, práctico, no práctico, romántico, no romántico, ¿por qué no decirlo? Así que, ante todo, primero muchas gracias, Lilith, por esta idea del matinal, por invitarme también, por invitarnos a la varieté y por darle, por tener el ánimo, incluso ahora con COVID, poñaña. Claro. Así que, eso primeramente. Muchas gracias.
Y nada, pues bueno, yo como individuo soy Lolita Loca, una transmasculinidad, travesti, no binaria. Aproximadamente me estaba dando cuenta que ya llevo como, serán unos re malos para las matemáticas, pero calculo que son como unos 8 años ahí siendo porfiado. Y bueno, la varieté en este caso surge hace aproximadamente más o menos 3 o 2 años desde que empezó la pandemia. Como te había contado el otro día, muy, muy fácil y básicamente nació desde dos impulsos. El primero que tiene que ver con la necesidad de tener espacios donde podamos seguir visibilizando nuestra existencia justamente en cuarentena, como estábamos encerrados de manera forzada, no podíamos hacer muchas cosas. Entonces, bueno, ahí surgió esto como lo que te contaba de que estuvimos conversando con algunas otras mariconas, otras travestis que hacen perfo en la calle y viven de eso. También viendo cómo se podían mantener económicamente, pero en paralelo esta necesidad y esta ansiedad de querer expresar lo que les estaba pasando en este encierro y colectivizarlo de manera que la crisis de pánico por lo menos fuera colectiva, ¿cachai? Básicamente por eso, porque no es solo una persona que se sentía atrapada en ese momento, sobre todo, insisto, para personas que habitábamos la noche, que habitábamos más espacios colectivos. Entonces, bueno, al final la varieté vino a solventar y apagar un poco el incendio del anhelo de querer eso, como pegarse el show, aunque fuera online. Y bueno, aunque no casi ninguna es pudiente, convengamos. Primeramente las primeras jornadas de la varieté fueron a beneficio, pues. Entonces yo a las chiquillas les dije que si nos va bien, después, bueno, vamos apagando los incendios de cada quien, ¿cachai? Pero en la primera instancia fue para Niñas Sename, en este caso de Cerro La Cruz, del hogar Arturo Prat. Luego de eso fue para un gatito que vivía en el Sename, porque ante todo antiespecismo. Y ya después a la Michelle, pues. Finalmente nuestra viejita y las últimas dos varietés fueron a beneficio. Yo estoy tranquilo porque pudimos apañar todo lo que se pudo, digamos. Pero aún así quedan números de rifa, son 30 premios y con esa rifa planeamos poder por lo menos apañar en un 30 o 40% lo que es la cremación de doña, como le decían, Michelle Esponja. Entonces, Napo, y después cuando podamos terminar esa varieté o esa rifa en este caso, la idea es continuar, continuar, continuar apagando incendios de quien lo necesite. Así que eso básicamente. Muchas gracias, Luisa Loca, por presentarte y contarnos de manera introductoria de qué va lo de la varieté. Avisar que ya llegó entonces Kaya, así que Kaya, mándanos la invitación para de que te puedas sumar a la conversación. Repetir entonces que este el estreno de este programa que pretende durar en el tiempo y si no, por lo menos completar todo junio para así poder realizar el aporte mensual de lo que podamos juntar durante este mes, ya los primeros días, a partir del 1 de julio, en este cupo de 10 personas, insisto, como se le llamen, LGBTI, disidentes sexuales, maricas, diversidad sexual, como sea, porque cada cual verá cómo se autodenomina. Exacto. Y había olvidado, y lo agrego ahora, que además Cocoro Peludo nos pidió si además pudiera haber un monto para unos animales también. Y buena. bueno, sí, porque no nos íbamos a negar aquello, a pesar de lo específico de la convocatoria. Así que también tendremos ese cupo. Muchas gracias también a las personas entonces de Calle Alimentación Saludable. Allí ya llegó la conexión. Buena. Bienvenida. Muchas gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Oli. Un gusto verle. Igualmente. Yo Buena. superando ya el COVID, pero con dermatitis. Sin embargo, ya inicié el tratamiento para la dermatitis y ya espero que todo esté muy bien. Estábamos conversando entonces con Lolita Loca, nos contaba de la experiencia de la varieté.
Y antes de darte la palabra al espacio de Calla propiamente tal, repetir que entonces en esta jornada, para realizar aportes desde ya, y en realidad en el momento que ustedes gusten, existe una cuenta de ahorro. La pueden, está a nombre de Felipe Valencia, de el Banco Estado. La cuenta de ahorro la pueden encontrar en las historias. Si por alguna razón ya se borró, más abajo en el feed de este mismo Instagram está la cuenta propiamente tal. Y repito, aquí es Banco Estado. Entonces, dicho eso, dar la bienvenida acá desde Calla Alimentación Saludable, que nos acompaña. Preguntarte primero cómo estás y que nos puedas contar de qué va el espacio. Bueno, me encuentro súper contenta este día domingo. Ayer tuve mi dosis de sociabilización a nivel de trabajo y sociabilidad. Y al tercer aniversario de Niña Provincia, de un encuentro de, pues, una revista, y ahí hicieron un encuentro sonoro muy bueno ahí en Eusebio Lillo, donde estaba la compañía. Estaba, ¿cómo se llama? Rosa Moribunda, Javier Alextra, lo pasé muy bien, así que me da la energía necesaria para dar cara aquí en las redes. Aguante. Me encanta. Y preguntarte si nos puedes contar qué es Calla Alimentación Saludable. Mira, nosotros somos una cooperativa de trabajo que tiene unos principios por el buen vivir. Trabajamos de una forma colaborativa y a su vez intentamos poder generar una acción política transformadora para nuestra comunidad, y atendemos casos de nuestra comunidad y nuestro territorio que están en la misma circunstancia atravesando esta fractura económica mundial, y buscamos soluciones de alimentación un poco más consciente. Por mi parte, junto con otras mujeres viejas, por eso le digo mujeres, pues son mujeres mayores, llevamos más o menos 10 años levantando una olla común y acopio solidario que va para principalmente marginados, más que cualquier otra cosa, marginados del sistema. Hoy en día también nos damos cuenta que no solamente por habitar la disidencia es que tú puedes ser vetado de un sistema, sino que también tenemos la vacunación obligatoria. Entonces vemos muchos casos hoy en día de personas que se están quedando por fuera de poder tener un trabajo digno, acceder a un trabajo remunerado, no solo por su condición de vida, porque es lo que decide hacer políticamente, sino que también porque su soberanía de salud está siendo transgredida, y eso nos llama a nosotras como agrupación a tener que dar una solución a eso, más que, o sea, suena mucho, yo que veo por las redes, como de, bueno, hagamos alguna actividad por las personas que no tienen para comer, pero suena como que fuera súper exclusivo quienes no tienen para comer, cuando en verdad somos muchas. O sea, no me quiero dejar fuera de esto, porque esta crisis alimentaria existe. O sea, ya estamos comiendo por bajo lo que comíamos antes a nivel de calidad. En cuanto a cuántas comidas frescas, verduras, frutas puedes acceder, o sea, preguntémonos todos, ¿estamos realmente comiendo como deberíamos? ¿Cuál ha sido el impacto en la crisis sanitaria y en la crisis de guerra en contexto? ¿Cómo nos ha afectado a cada una de nosotras esta situación? Yo creo que ahí nos empezamos como a dar cuenta de que esta crisis alimentaria la estamos viviendo todas, y que somos nosotras que tenemos que darle frente, porque esto implica una responsabilidad colectiva, que ese es a lo que yo, el llamado que creo que nos convocamos todos. Ahí saludar a las personas que, bueno, se han conectado y han dejado, bueno, sus saludos, particularmente, de manera especial a Oscar, que apañan muchas cosas, que les manda saludos y habla del concepto de desiertos alimentarios, para lo que tú estabas recién comentando.
Preguntarles a propósito que nos han contado de qué va esto de la varieté y lo de que haya alimentación saludable. A propósito de eso mismo, como de los orígenes y de lo que están siendo ahora y hasta ahora, ¿cómo es la relación que mantienen ambos espacios con el territorio o los territorios que habitan o con los que tienen algún tipo de cercanía? Nos tiramos al cachipún. Responde como ya. Ya, va a ser lo único. Ya. Varita mágica. Oye, ¿y el que gana elige, po? ¿O no? Ya. Yo creo que gana tu filtro en este momento porque te ves demasiado distinto. Hoy sí, es que ayer tuve perfo, paréntesis, ayer tuve perfo, entonces con cuál me pude sacar algo de la cara, pero el pelo lo tengo, pero tieso. Oiga, ya, pues yo voy a tratar de responder con toda la diplomacia que se puede en día domingo. Mira, aquí para la compañera que yo había visto los otros lives en donde usted estuvo participando, pero no había tenido el gusto de saludarle y conocerle, también toda mi admiración ahí para su trabajo. En el caso de la varieté, yo creo que la forma en la que relacionamos con el espacio es súper primero personal, también muy como recordando lo que hablamos el otro día en la otra entrevista, como que el primer objetivo era volver a reunir estas redes que ya existían, pero que por distintos motivos, ya sea de cuarentena, de situaciones, bueno, la vida misma, Mercurio retrógrado que le dicen y todas esas cosas, no habían podido seguir como nutriéndose esas redes, ¿cachai? O al final estaba el deseo, la intención tal vez, pero no se había dado la instancia. Entonces, primeramente creo que la forma de que yo pude encontrar con la varieté fue volver a reunir personas, reunir también, como dice por ahí en la descripción de la varieté, deseos, ahogos, por algo es Olguita Marina. Entonces así funciona primero, invocando más o menos como al desahogo, de esa manera nos vinculamos, y bueno, en paralelo también, como te decía, apagando los incendios de quien surja. Hasta ahora, bueno, con Sename tenemos buenas redes, sobre todo con el hogar al que pudimos beneficiar las primeras veces. Todavía está abierta la ventana también, la dejo por ahí por si alguien desea seguir gestionando otras actividades, ya sea talleres, ya sea cualquier cosa. Y bueno, si son maricones con ganas de tirar desahogos, la varieté siempre va a recibir propuestas. La varieté, de hecho, necesita personas. Y la forma de vincularse en el futuro espero que sea a través de una colectividad más amplia. Pues ahora estamos como hasta media quienes pueden, quienes no. Pero eso. Y bueno, eso como en segunda instancia. Ya la tercera, la idea es como llegar a varios lugares. Pues más allá de Valpo, más allá de Santiago, descentralizarlo, no sé, por ahí Valdivia, por ahí Conce. La idea es reunir redes de maricones, disidencia que le dicen también, y apagar incendios, no sé, de cualquier índole. Así nos relacionamos, creo. Bueno, nosotros hacemos algo similar en relación a que intentamos apagar fuegos de quienes en este momento son nuestra carpeta, nuestra agenda de beneficiados, quienes reciben nuestros bonos solidarios. Y a su vez también nos ha servido, que creo que esto nos puede servir como experiencia para la continuidad de este matinal de tarde-noche, y es que poder ir haciendo un catastro real de las personas que nos pueden beneficiar para que tener mayor impacto en nuestro territorio. Porque luego, cuando uno tiene que pasar sutilmente la limosna, recaudar la gorra es más sencillo también. Entonces a nosotras sí se nos ha hecho un poco más fácil, producto al traspaso de los años, de saber qué son nuestras redes de apoyo y hacia dónde va dirigida nuestro apoyo.
Hoy en día ya no podemos abarcar tanto como antes, porque en verdad que la gran enseñanza, al menos de mi tribu, fue de que ella basta de dar, porque nos estamos agotando energéticamente, zarpado. Entonces redujimos en bastante número nuestra capacidad de ayuda para poder también ser más específica, porque también en un momento es una ayuda de alimento, después puede ser una ayuda por salud, luego en una vuelta se murió alguien, hay que enterrarlo, y así entonces como que estamos realmente viviendo este desierto alimentario como lo hablaban, pero que va mucho más allá de estar en un lugar donde son escasos las redes que lleguen el alimento, el transporte, el valor de las cosas, sino que hoy en día la vida se encareció para todos. Entonces, si en nuestra red alguien muere, guacha, ¿cómo te enterramos? O sea, ¿qué hacemos contigo? Entonces creo que estas circunstancias de crisis que estamos viviendo nos tienen que dar un miramiento hacia cuáles son los ejes para trabajar. Yo estoy muy abierta a que, bueno, mi trabajo en red va muy alejado de cuál es el propósito del matinal tarde noche, pero dentro de mi experiencia personal política, sí estoy interesada de poder crear algo un poco más consistente en el tiempo, aparte de que yo igual represento una comunidad diaguita y nosotros nos estamos vinculando bastante cómo podemos hablar de la diversidad dentro de las comunidades indígenas, que también tienen que ser veladas sus derechos. Entonces, bueno, para mí sería genial si dentro de este trabajo que se puede hacer de aquí en adelante, podamos tener mayor catastro real de las cosas que están aconteciendo en nuestras compañeras que están sufriendo en este momento. Y que también caigan las caretas y caigan las máscaras de que todos podemos pasar un momento de la mierda. O sea, Lilith, nomás tuviste con COVID y quizás la incertidumbre económica, social que estuvo tu vida por 10 días, lo podemos pasar todos. Entonces creo que se hacen las instancias de hablar de economía solidaria, economía social, cómo circulamos nuestras economías para solventar un poquito la crisis, y que este matinal ojalá en un momento se pueda hacer en vivo. Contamos igual con un lugar, si Lilith lo conoce, no me recuerdo cuál es el nombre del chique que lee tarot, ¿cómo se llama? El que está Francisco hace poquito fue a un espacio que nosotros articulamos en el centro de Quipué, y es un lugar re bonito que podríamos hacer igual actividades para la misma aquí Olguita Marina podría ir también como buscar una instancia de poder encontrarnos, porque hacemos la mayoría de las cosas por las redes y también nos falta un poquito de calor humano y buscar esa instancia donde las personas nos podamos encontrar y sentirnos todos frágiles para poder sacar fuerza. Yo creo que esa es la que nos mueve. Exacto. Me encanta, sí, muchas gracias. Ahí nos vamos a estar contactando entonces, porque precisamente para la feria, porque queremos, además de seguir con este programa online, pero también hay actividades como en físico, presenciales, como feria o jornadas artísticas, pero claro, en terreno. Entonces hablamos ya con la Municipalidad de Quilpué para el primer sábado de julio hacer una actividad que permita, por una parte, que quienes tengan algo que vender, puedan ponerse con sus pañitos ahí, pero que además sea una jornada con presentaciones artísticas para atraer más gente y a través de esas presentaciones generar aportes en plata, y otro espacio para talleres, que a través de esos talleres poder generar también, claro, algún aporte económico o que se paguen mediante aportes de alimentación, de alimentos no perecibles. Aprovecho entonces de repetir que si quiere aportar, hay una cuenta de ahorro que está más abajo en estas mismas publicaciones. Si no la encuentra, puede mandar un mensaje y se la damos. ¿Cuánto puede aportar? Lo que usted guste. ¿En qué momento? Cuando quiera. Puede hacerlo ahora, puede hacerlo en la noche, mañana al despertar, cuando usted guste. Lo único que pedimos es que pueda mandar foto del comprobante para ir teniendo igual un orden.
Y si no puede con dinero, puede hacerlo mediante alimentos no perecibles. Nos escribe también para coordinar la entrega. Y nosotros, ya a fin de mes, con todo eso reunido, vamos a poder tener un cómputo final. Igual hoy día a la noche va a haber un cómputo de lo que se pueda reunir, que esperemos no sea tan poquito. No va a estar una persona realmente anfitriona. Dicen que puede ser dulce y violento. Y alguien pregunta si tenemos PayPal. Yo PayPal. no, pero eso lo podemos gestionar. Eso. Si podemos gestionar hoy día mismo la cuenta de PayPal. Y te hablamos, Fernando Cruz García. Déjanos un mensaje y lo gestionamos. Porque hay que ser muy ejecutivas. Oigan, Eso. seres querido y querida, preguntarles también, igual más o menos cada uno y una lo deslizaba ya, esto de las dificultades. Entonces me deja de cajón hacerles la pregunta de cuáles son las dificultades que a lo largo del tiempo han tenido que enfrentar desde la variedad olguita marina y desde el espacio de Kaya Alimentación Saludable. Bueno, ante todo, igual porque uno no se puede quedar callado, yo te iba a decir algo antes, que qué bacán que la Muni de allá de Quilpué apañe, pues no, no como la Muni de Valpo que anda echando ahí a vendedores ambulantes de las plazas y en términos de reparación nos dan una gift card el Pacho Saavedra para ir a cobrarla al mayorista 10. Eso nomás te digo. Bueno. Habiendo dicho eso, Charp, hacete caer. Habiendo dicho eso, las justamente tienen que ver con este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de la que estábamos en cuarentena, no se podía, era ilegal hacerlo presencial. Las dificultades, pero básico, el internet. ¿Cachai? Yo vivía en Laguna Verde en esa época, la transmisión fue muy. Me ayuda con alguien de acá de Santiago para que hiciera como una retransmisión. Cayó de esas cosas, soy de otra gente. Lo que sé es que rebotaba la señal, como que ayudaba que la señal desde, obviamente, como es un lugar centralizado, tiene excelentes. Daba una misión, ¿cachai? Primero fueron eso, como lo básico. Después vamos con los retos, porque para la rifa, por ejemplo, para las primeras dos rifas que eran para justamente canastas básicas de alimentos y llenar un monto que pudiera reparar los muros de las 6 casas de infantes de Sename que después del invierno se le habían destruido, uno tenía que costear los envíos de los premios, los retipremios y bueno. ¿Por qué no decirlo? Moverse para todos lados juntando los premios, pues, marico. Entonces, ya eso era otra dificultad porque no, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno pulpo o algo parecido, medio del capitalismo igual, como de que podías hacer todo al mismo tiempo. Y francamente, energéticamente ni económicamente, ¿cachai? Ahora, si se hace colectivamente, yo creo que es mucho más llevadero que lo hagan dos personas o una persona en este caso, como lo fue en las primeras jornadas de la variete. Y ahora la última, la dificultad que tuvimos como más fuerte, tenía exactamente que ver con los sponsors, que le dicen, no sé cómo, bueno, apoyo económico en términos de, por ejemplo, no sé, pues para la última varieté que era para la cremación de la Michelle, queríamos vender comida, bajó el gas, se nos bajó el mismo día el equipo de audio, ¿cachai? Que no, amplificación para ciertos tipos de instrumentos, de huevonado en esa área. Uno jura que con un parlante se resuelve todo. Yo creo que las dificultades igual tienen que ver, por lo menos en el caso de la varieté, con los recursos, básicamente con un apoyo, alguna solvencia monetaria. Y por otro lado, recursos en manitos, pues, ¿cachai? Como todo es medio online y en esta era seguimos un poco con el trauma de la cuarentena. Cuesta volver a recuperar el ritmo y reunirse nuevamente, mirarse las caritas y llevar a cabo, pues, ¿cachai? Incluso gestionar físicamente una vez ya es un esfuerzo tremendo.
Entonces, realmente yo creo que sí, como que los recursos y la energía de levantar cosas en Chile es un esfuerzo triple por lo que tengo. Pero lo damos todo igual. Bueno, no, nosotros tenemos la situación que vivimos como una especie de caos de transición cuando se desató la pandemia y el confinamiento más severo, y es que como la mayoría de los colaboradores son personas de la tercera edad, vivimos como la paranoia de del COVID, entonces empezamos de a poco a quedar menos, hasta que quedamos tres personas. Que una es mi madre, entonces como que fuéramos una, porque tengo que hacer muchas cosas por ella. Y fue un evento, porque vengo de una familia que ha estado al servicio de la marginalidad por siempre. O sea, mi mamá es como que la defensora de que viva lo diverso y que el resto que se cague en Dios. Como que entonces el sostener esas realidades de estas personas mayores que hacerles ver que ya también su tiempo de súper ayudar se está acabando, porque ya hay un escenario de salud donde o te cuidas o te da la paranoia de que te va a morir, como que ha sido complejo eso. También como que por eso ha salido mi interés de poder como renovar un poquito la perspectiva de trabajo, porque en verdad ya no estamos pudiendo dar abasto con quienes esperábamos cumplir, que en un momento eran 50 comidas de almuerzo y de cena. En un momento nosotros íbamos directamente a la calle a buscar a mariconas disidentes de callejeras, así a buscar porque no queríamos que nadie pasara frío, que nadie pasara hambre y ya en este momento no lo estamos pudiendo hacer, por lo cual nace como este interés de achicar el catastro y de saber realmente quiénes son las que necesitamos ayudar y que no haya una convocatoria masiva de que va a venir la olla común del amor a darte comida, no, como saber, bueno, serán seis personas, pero esas seis personas que ojalá se le pueda llevar la canasta familiar completa, que si tiene animalitos, no sé, pues ponte por mi parte que nosotras trabajamos comida, mandar pancito, un pastel. Mi desafío y problemática del presente es poder tener una perspectiva alimentaria un poco más consciente de la pobreza para llevar abundancia a los comedores nuestros amigues. Como que en verdad hoy en día mi mente, mucha parte del tiempo la estoy ocupando para poder transcribir recetas económicas, como no sé, tengo así como recetas de hamburguesas exquisitas con la sopita del abuelo, así que estoy como de cosas que se puedan realmente hacer con los recursos que se hay, porque en verdad ya es momento de hablar de la pobreza, o sea, nosotros estamos viviendo los impactos de la guerra y de lo que los grupos de poder han querido hacer para con los pueblos pobres del sur. Entonces, como que es hora de transparentar las cosas y decir que vivimos en un sistema de precariedad, de la vorágine del capitalismo. Entonces, como que para mí la problemática y el desafío es encontrar realmente a las personas indicadas, saber hacia dónde dirigir la ayuda concreta para que llegue. Y también creo que una problemática y una solución es contar con buenos proveedores que puedan sacarte de apuros. Creo que es necesario en estos espacios gente que tenga una tienda, dueños de algo, el tío es dueño del Fullerton, de la bodega, no sé cuánto, y vamos mandando cartitas firmadas por la mayor cantidad de agrupaciones, porque lo ideal para estos casos, que yo he estado metida en esto harto tiempo, es que si van a llegar arroces, que llegue el display de arroces, que llegue el display de fideo, el display de todo da display, porque
Primero, también reconocerle a las personas que la primera pers primeras personas que también deben ser ayudadas en esto son quienes lo sostienen, onda. No puede llegar el día de mañana, ponerle, no sé, que Lilith se encuentre en una situación de aprieto y ella se sienta incómoda de hacer uso de también las cosas que se están entregando, porque la crisis es también para las personas que levantan los espacios de encuentro. Cada una de nosotras estamos aportando con nuestras voluntades, entonces entender que el capitalismo también se destruye a base de voluntades y esas voluntades deben ser en reciprocidad. Así que yo digo que después tenemos que hacer una comida bien buena nomás para disfrutar y que nos dé el anebuenamiento para poder continuar. Sí, total, me encanta. Me parece que son discusiones, o sea, diálogos necesarios de dar y de poder encontrar ahí caminos a transitar. Yo me quedé personalmente con muchas preguntas que hacerles, pero el tiempo pasa y hay que seguir con esta jornada. Sin embargo, me gustaría pedirles sus últimas palabras, ya para ir cerrando esta primera actividad que fue este conversatorio, para quienes llegaron después, por una parte con Varieté Olguita Marina y por la otra con CAI Alimentación Saludable, que estuvimos aquí conversando acerca de estas dos experiencias de autogestión Esa. en distintos ámbitos. Bien, dicho eso, y pueden realizar su aporte a la cuenta de ahorro que aparece en el feed de este mismo Instagram del Banco Estado. Si no tiene dinero, Ante puede todo. hacerlo mediante alimentos no perecibles. Nos manda un mensaje y nos juntamos con usted. Igualmente, lo único que pedimos para el aporte es que una vez que lo haga, nos pueda enviar la foto del comprobante, porque está bueno tener el orden, pero por sobre todo la transparencia, para que como que todos sepamos cuánto se juntó y por lo tanto cuánto le vamos a aportar a estas 10 personas que se van a ver directamente beneficiadas con lo que logremos juntar, ya sea en plata, así como en alimentos, durante todo este mes de junio. Dicho eso, entonces ahora les dejo el espacio a ustedes para que puedan entregarnos sus últimas palabras, avisos, reflexiones, como gusten, y en el orden que gusten. Parece, querido, que no te escuchas, Lolita loca. Situación tecnología. Parece que no. Pero si quieren, desde el espacio Kaya, pueden comentar. Yo quiero concluir con el desafío, desafío 360A, que todos nos abramos, hay que abrirse a la diversidad política, culinaria, social, para poder tejer un nuevo vínculo social. Creo que esa es lo que esperamos todos desde nuestros corazones en llamas. Tejer nuevos vínculos sociales donde nos podamos sentir todas en compañía y entender que no, el enemigo no existe en torno a nuestros vínculos, en nuestros sanos territorios. Y lo otro es como leerles un poquito como la poesía de nuestro eslogan. Pero es que nosotras cocinamos con dedicación y amor, que significa caía, es dedicación y amor en la lengua cacana de Aguita, porque alimentarse no es solo llevarse algo a la boca, es un acto sagrado dado el vínculo con la tierra, el sol, el viento, el agua y la naturaleza. Por lo cual nos encontramos como brotes resistentes a la extinción. Creo que eso también es la poesía de nuestras vidas
de seres errantes, diversas, distintas, de que somos esa llama insurgente que no podemos permitir que se apague, todo lo contrario, como que cada una tiene que poner lo suyo para que esta caldera nunca pare, como que ese es mi llamado, en verdad, y amor y resistencia, porque ya pasaron los tiempos de pelearnos. Este es el momento de unificación. Muchas gracias. Y desde Varieté Olguita Marina, parece que sigue. Está. ¿Sí? Ahora sí. Por si gustas hablar. Bueno, y mientras, volver a señalar que para los aportes lo puede hacer a la cuenta de ahorro del Banco Estado, que aparece más abajo en este mismo. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí. Ah, pero de nuevo no se escucha. Ya. Yes. Si se escucha, me avisa. Sí, ahora se volvió. Yo eso, quería más que nada agradecer y convocar a la tiradera de rifa que va. Pero se corta, como que da ¿sí? y luego corta. Sí. Ya, va. Pero se corta. Bueno, de nuevo agradecerles, son unas bacanes increíbles y hacer una convocatoria nuevamente para las dos instancias que se nos vienen en la varieté, que la primera es la tiradera de rifa de lo que fue la rifa de la decirlo, tú lo sabes, eso a motivo. Entonces lo inmediato es volver a ahí chucha. Ya. Eso, vamos a estar tirando a solventar lo que es la escena activista. Queremos terminar ese ciclo de ayuda. Ariete es una plataforma que está abierta a todos. Se escucha mal, quizás. Como tenemos que darle el pase a Arte Lab, lo que podemos hacer es que nos mandes eso, Lolita Loca, y lo publicamos y así sabemos. Pero en principio es volver a ponerse con la rifa para lo de Michelle. Por la cremación, Michelle con una travesía histórica, que falleció hace ya 2 meses en Valparaíso. Agradecerles entonces, querida, querido, terminamos este conversatorio, ahora le damos el pase a Arte Lab. Eso quiere decir que, fíjense en el cronograma, que a las 5:15 tienen que ir al Instagram de Arte Lab, ahí aparece el Instagram indicado, porque empieza a transmitir ahora a las 5:15 su presentación. Desde ya, muchas gracias a ambas, y eso, que estén muy bien y nos encontramos. Chao. Oigan, espérenme. Tengo que nosotras tenemos una colaboración, tenemos una cantidad de kilos en legumbres, en arroz, sí, en harina, así que por interno después hacemos llegar, ¿ya? Muchísimas gracias, muy importante. Que estén bonitos. Chao. Creo que el Instagram de Arte Lab, que les va a sorprender con la música que tienen.